A ver, este sábado por la tarde, a las 7 de la tarde en la catedral, celebramos a nivel católico, a nivel internacional, el Día de la Vida Religiosa, conmemorando la presentación del Señor en el templo. Es una dimensión de la vida religiosa, la entrega total. Nos parece a algunos y algunas de nosotras que falta la dimensión misionera, que es tan importante en la vida religiosa, ¿no? La de reino. Nos gustaría que a lo mejor pues fuera la presentación de Jesús en la sinagoga, que acaba de ser el domingo. Por eso le vamos a poner este acento de reino en la celebración. Queremos que sea encuentro de hermanas y hermanos con el obispo que nos preside como iglesia. Queremos que sea una acción de gracias por hermanas y hermanos que han vivido y han entregado su vida. Vamos a nombrar a todos los que han fallecido este año, pero también queremos darle realce a que nuestra renovación de votos es una renovación de entrega por la causa de los pobres, por la causa de la salud, por la causa de los marginados. Es decir, la vida religiosa hace un compromiso de estar con aquellos que necesitan, como nos está recordando el Evangelio de Lucas estos días, cada día en los Evangelios. Estamos invitados todas, también laicos y laicas con los que compartimos la misión. Nos gustaría celebrar juntos.